Como parte de sus acciones para que el gobierno estatal encabezado por Alejandro Murat Hinojosa atienda sus peticiones, maestros de la sección 22 reactivaron los bloqueos que mantienen en puntos estratégicos de la capital y zonas conurbadas, tales como el aeropuerto, el centro histórico y la terminal de autobuses de la avenida Héroes de Chapultepec. Sí, no, venía precisamente mi hermana, salía el día de hoy a las 10:30 supuestamente acá de la terminal y mañana ya se tiene que internar para una cirugía en la Ciudad de México y resulta pues que nos topamos con eso, ¿no? No sé ni en dónde se las van a reubicar o dónde van a ser su punto de reunión para que ellas también puedan abordar su autobús. Desde las 9 de la mañana, los profesores comenzaron a congregarse en estas ubicaciones. Un caso peculiar se suscitó en la terminal de autobuses, en donde alrededor de un centenar de pasajeros fueron desalojados del inmueble por personal de seguridad y operativo, esto con el objetivo de evitar cualquier tipo de altercado entre pasajeros molestos y maestros manifestantes. No, ella va a llegar a la hora. Lo que pasa es que ya no va a llegar en aquella terminal. Entonces nos dijeron, váyase usted al sur, ¿qué? En un sondeo realizado por MBM Televisión en las terminales de Oaxaca de Juárez, usuarios que abordarían sus autobuses y se vieron sorprendidos por el repentino cambio en sus itinerarios manifestaron su molestia, ya que tuvieron que hacer un desplazamiento a otro punto de salida a causa de los bloqueos. Pues de hecho nos cambia todo, ¿eh? Todo desde el inicio de salida de la casa, que incluso son trayectos sumamente, se ven que son cortos, pero sin embargo hacemos una hora, hora y media al traslado del trabajo. Y esto nos repercute bastante, 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 bastante a todo esto. Esta situación, señalaron los usuarios inconformes, es preocupante no solo por la cuestión de la pérdida de tiempo o el riesgo de perder un viaje, sino que va más allá, ya que estos bloqueos afectan también a los familiares de los pasajeros, quienes se encontraban esperando la llegada de sus parientes y tuvieron que investigar con personal de la estación sobre el cambio de llegada en las rutas. De esta forma, son ya más de 2 semanas de iniciado el paro por parte de los maestros de la sección 22, quienes tienen en jaque a la capital y a la ciudadanía oaxaqueña. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Eric Ríos.